Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Estamos iniciando una semana más de este mes de abril y por supuesto le damos a conocer la información más relevante dentro de lo que es la región, de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal y por supuesto dentro de lo que es de manera general, dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala. Le comento que ofrece el Hospital Infantil de Tlaxcala atención especializada a menores. Necesidad de otorgar atención médica especializada a menores de 18 años, se fundó el Hospital Infantil de Tlaxcala. Fue así que un 30 de abril comenzó operaciones el nosocomio, señaló Carla González Díaz, directora del HIT. Es el primer hospital y el único que se atiende a la población meramente pediátrica. Es un hospital con especialidades y subespecialidades relacionadas a los pacientes menores de 18 años. Al ser una unidad hospitalaria dedicada a la salud pediátrica, el trabajo al interior no solo corresponde a los doctores, también a las familias. No es trabajar con la familia completa, tratar de que estén confiados en que la atención es la adecuada, en que confíen en nuestras personas, que somos los que están aquí, para los que necesitan que estemos para resolverlo y pues poner todo el empeño para hacerlo. Y pues tratar de que los familiares también puedan estar dentro de su pena o de su pesar que está pasando la situación de salud de su paciente, pues puedan estar tranquilos y puedan sentir que el hospital los puede acoger de alguna manera, ¿no? Tenemos un albergue en donde los pacientes que están en zonas críticas pueden los familiares hacer uso de ese albergue. A fin de ofrecer el diagnóstico y tratamiento oportuno a la población infantil, cuenta con un amplio catálogo de 19 especialidades. Tenemos la especialidad de anestesiología, alergología, cirugía pediátrica, urología, traumatología y ortopedia, trasplantes, genética, gastroenterología, endocrinología, estomatología, neurología, psiquiatría y nuestros servicios también de apoyo, que son los que nos ayudan a llegar a un tratamiento adecuado, oportuno e integral. Especialidades que han permitido atender las patologías más recurrentes entre los menores de edad. Infecciones respiratorias, gastroenteritis, complicaciones derivadas de esto, neuroinfecciones, tenemos también traumatismos, en la zona es muy propensa a accidentes automovilísticos, entonces una causa muy frecuente también son los traumatismos craneoencefálicos en pacientes pediátricos, patología oncológica, enfermedad renal, malformaciones congénitas principalmente a nivel abdominal, también tenemos una alta incidencia de estos pacientes, quemaduras, en fin, es patología pediátrica de todo tipo. Al mes se otorgan 2.500 consultas, pues se ha convertido en un hospital de referencia pediátrica en la región, al brindar servicios como neonatología, hemodiálisis, quimioterapia, cirugía ambulatoria, terapia intensiva y tener un lactario. Puebla, principalmente zona norte de Puebla, muchos pacientes son recibidos acá, de Hidalgo hemos llegado a recibir, de Veracruz, hemos llegado a recibir pacientes de Morelos también, de Oaxaca, es decir, estados a lo mejor no con colindancia geográfica, pero por la zona se aceptan ese tipo de pacientes y bueno, ahora con Seguro Popular y la portabilidad, pues podemos atender a estos pacientes en el transcurso de su paso por el estado o la necesidad de que los requieran ser vistos aquí. Para mejorar los estándares de calidad que favorezcan la salud de los pacientes, se realizará el 11º Congreso del Aniversario del Hospital Infantil de Tlaxcala del 18 al 20 de abril, con talleres, conferencias, presentación de investigaciones y demás actividades de profesionalización en esta área de la medicina. Está dirigido a todo el personal relacionado con el aspecto médico, desde estudiantes, enfermeras, paramédicos, médicos, especialistas, subespecialistas, está abierto, trabajadoras sociales, aspecto de laboratorio clínico también, hay talleres tanto para enfermería como talleres para laboratorio clínico. Entonces realmente es todo lo relacionado con el sistema de salud. Es así que el nosocomio busca impactar en la salud de los pacientes pediátricos. Estamos aquí para atender sus necesidades, para trabajar en conjunto con nuestros especialistas
y, como les digo, para dar día con día lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros pacientes pediátricos. En una segunda nota, aprovecha ciudadanía tlaxcalteca, trámite de documentos oficiales por internet. Avance de la tecnología a los ciudadanos en Tlaxcala. Ya podemos evitar largas filas o gastos de traslado para obtener documentos oficiales. Por internet, ya podemos tramitar el acta de nacimiento, la firma electrónica avanzada y la cédula profesional. Con esto, ya no es necesario acudir a una oficina de gobierno para solicitarlos. Solo basta tener una conexión confiable de internet, alternativa que las personas destacan como una buena medida. Es una facilidad que nos dan, porque a veces, bueno, no tenemos el tiempo para salir e ir a preguntar cuáles son los requisitos, ¿no? Entonces, creo que ya obtenerlos por internet, pues, te facilita un poco más la vida. Nosotros que estamos lejos, vivimos para adelante de Calpulalpan, 8 kilómetros más. Y luego, nuestro transporte es muy, muy difícil. Tenemos que esperar media hora para que vengamos a Calpulalpan. Y imagínense, si nos surge un papel, no, o sea, no nos lo dan pronto, hasta otro día nos vuelven a hacer que regresemos a traerlo. El acta de nacimiento se obtiene a través del sitio web www.gob.mx/acta-de-nacimiento. En este portal es necesario ingresar la clave única de registro de población CURP. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y estado. Tiene un costo de $121 con validez oficial al ser una copia certificada. Pues me parece bien porque le digo, la gente se ahorra tiempo, puede desde su casa sacar sus papeles, sus trámites, incluso a la hora que ellos quieran lo pueden hacer desde su casa. La cédula profesional, desde este mes de abril ya se puede expedir de manera digital en el mismo portal. Los datos que solicitan son nombre o denominación que otorgue la cédula o registro, declaración de que el profesionista realizó los estudios y el servicio social, lugar y fecha de la expedición del título o grado académico. Ah, bueno, a mí en lo personal me ayuda más porque estoy en la universidad y si nos piden así luego papeles y se me facilita más y pues creo yo es más fácil. En lo que respecta a la firma electrónica, es un archivo digital que identifica a una persona al realizar trámites por internet en el SAT, es única con validez de una firma autógrafa. Para su trámite por primera vez, sí tiene que acudir a una oficina del SAT para que tomen sus huellas digitales. Una vez obteniéndola, ya puede realizar diversos trámites y movimientos en el portal del SAT. Y pues facilita, como ya lo dije, pues la oportunidad de que más personas podamos tener acceso a y pues no tengamos que pues invertir, aparte de tiempo, pues economía, porque pues ahorita igual la economía pues es un punto muy fuerte y pues todo está pues muy crítico. Es importante tomar en cuenta que en cada trámite los pagos por concepto de servicio se realizan en instituciones bancarias o bien en tiendas de conveniencia. Por otro lado, imparten en Zacatelco conferencia denominada Comprensión de la Neurodiversidad. En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, en el municipio de Zacatelco se dictó la conferencia Comprensión de la Neurodiversidad, Retos Actuales, en el que se definió el autismo como una condición neuronal inherente a la persona. De acuerdo con la especialista en el tema Edelweiss Margot Allerhahn, es importante entender que una persona con autismo presenta dificultad para hacer contacto visual, falta de reciprocidad emocional, dificultades para mantener, iniciar o continuar una conversación, movimientos rutinarios, por mencionar algunos. No es una condición física, tampoco es una enfermedad, porque las enfermedades tienen una cura, ¿no? Al final de cuentas tú te enfermas de gripa y te dan determinado analgésico y desaparece el virus de. El espectro del autismo es como tal una condición de vida, con características neurobiológicas y evolutivas en el desarrollo. Es decir, tienes características en alteraciones de la comunicación, de la socialización, comportamentales. Y el grado en el que se van a expresar es la severidad con la cual cada una de estas va a estar afectada. Detalló que parte de las responsabilidades de las instituciones, especialistas, la sociedad y las familias es crear redes de apoyo en diferentes ámbitos para evitar diagnósticos erróneos.
hay desconocimiento técnico en las formas y los procedimientos de hacer las evaluaciones, de hacer los diagnósticos, de orientar a las familias, los apoyos y los recursos hacia las escuelas, hacia los servicios y la comunidad, ¿no? Entonces, en medida en que la información vaya siendo más pública o vaya siendo más difusa, creo yo que podríamos atender más estas necesidades. En más de la información, dentro de las regiones, dentro del vecino estado de Tlaxcala, hasta mayo se regularizará el funcionamiento de verificentros dentro de aquel estado, y es que el coordinador general de Ecología, Efraín Flores, estimó que a más tardar a finales de mayo los 33 verificentros que existen en la entidad tlaxcalteca estarán funcionando al 100% para atender a las unidades que aún faltan por cumplir con esta disposición, ya que actualmente operan 22 unidades que han cumplido con sus trámites para refrendar su funcionamiento ante la entidad mexicana de acreditación, la EMA, por lo que en breve los 11 restantes estarán funcionando normalmente debido a los trámites de los concesionarios ante la EMA y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, por lo que además la Coordinación General de Ecología, la CGE, en conjunto con los concesionarios de las Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental, denominadas UCAS, determinaron otorgar todo el mes de abril como prórroga para que automóviles con terminación 7 y 8 y engomado color rosa puedan realizar la verificación vehicular sin pagar multa. Los 22 verificentros que operan actualmente se ubican en Apizaco, Zacatelco, Nativitas, San Luis Teolocholco, Tlaltelulco, Tlaxcala Capital, San Pablo Apetatitlán, San Benito, Xaltocan, Huamantla, Tentetla, Encalpulalpan, Totolac y Xicotzinco. En más de la información, continuando dentro de lo que es o lo que son algunos de los municipios que conforman el octavo distrito y por supuesto también dentro de algunos municipios de la región, identifican a ejecutados hallados hace una semana en terrenos de cultivo de coronango. El pasado martes al mediodía, campesinos de la zona limítrofe entre Xicotzinco, Tlaxcala y Coronango, Puebla, hallaron una camioneta abandonada. Al asomarse en el interior se percataron de que había 3 cadáveres, por lo que avisaron a las autoridades. Se trataba de 2 hombres y una mujer, quienes en un inicio se encontraban en calidad de desconocidos, pero que posteriormente fueron identificados en Tlaxcala como ciudadanos poblanos. El primero de ellos, Juan Antonio Reyes Meneses, de 42 años, era ex policía de Puebla e incluso se desempeñó como escolta de algunos funcionarios. La mujer fue identificada como Sheila Flores Chilotl, de 26 años, quien era chef de profesión y se desempeñaba como manager de un restaurante en Cholula, mientras que el tercer ejecutado fue Enrique Demetrio Juárez Titla, de 50 años de actividad comerciante en refacciones de motocicletas, de acuerdo a sus familiares. Aunque, según una nota de periódico Central, este último, apodado El Velas, narcomenudista y quien tenía el control de la venta de refacciones robadas en la zona del Mercado Hidalgo, habría sido asesinado junto con su pareja sentimental y su escolta, siendo abandonados al interior de la camioneta Nissan X-Trail con placas del estado de Puebla, cerca de Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, como ya le comentábamos hace unos minutos. Pues ahí esta información de periódico Central. En una más de las notas, Ejército Mexicano recupera 8.000 litros de combustible en Xoxtla. El 12 de abril de este mismo año, en inmediaciones del municipio de San Miguel Xoxtla, soldados del Ejército Mexicano que se encontraban realizando reconocimientos terrestres sobre el derecho de vía del poliducto Minatitlán, México, observaron varios vehículos estacionados en aparente estado de abandono, los cuales transportaban diferentes contenedores que despedían un fuerte olor a combustible, logrando asegurar 4 unidades, 14 en contenedores con capacidad de 1.000 litros cada uno y 8.000 litros de combustible ilícito, siendo puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal de Xoxtla por la Policía Federal, quienes actuaron como primer respondiente. Dentro de otro de los municipios también de lo que es o de los que conforman el octavo distrito, aumenta el robo de señalética en rutas de evacuación en zona del Popocatépetl. Recientemente el gobierno federal y estatal
dirigió una inversión para mejorar algunos de los tramos de los cuales se hicieron obras de bacheo y reencarpetamientos y mejorar así la imagen urbana de la infraestructura carretera trazada dentro de esta jurisdicción colindante a los municipios de Huejotzingo, Domingo Arenas y San Nicolás de los Ranchos. Sin embargo, el director de Protección Civil Municipal, Gilberto Benito Torres, del municipio de San Andrés Calpan, dio a conocer cada vez es más frecuente el robo de señalética en vialidades consideradas rutas de evacuación del volcán Popocatépetl y son comercializadas en el mercado negro. Y es que apenas hace unas semanas desaparecieron al menos 8 letreros que habían sido colocados en la carretera que enlaza a los municipios de San Andrés Calpan y Huejotzingo, por lo cual existen tramos carentes de información básica para los automovilistas, de acuerdo al funcionario de aquel municipio. Por otra parte, población de Chautzingo se mantiene alerta ante aumento de actividad de Don Goyo. Tras el aumento de la actividad que ha presentado los últimos días el volcán Popocatépetl, la regidora de Protección Civil, Olga Fuentes Varelas, sostuvo que ello siempre genera expectativa y preocupa a la población, misma que se ha puesto en alerta ante cualquier eventualidad del coloso y ante lo cual Fuentes Varela refirió que estaría en riesgo un promedio de 3.000 personas de la comunidad de San Antonio Tlatenco, que se ubica en la zona más alta y cerca de Don Goyo, aunque por otro lado precisó que a finales del 2017 se le dio mantenimiento a las tres rutas de evacuación, por lo que se encuentran en buen estado. Cambiando de información, y dentro de algunos de los lugares o de los municipios de la región, roban cajero de CFE en Texmelucan. A las 3:30 horas aproximadamente de este lunes, vecinos del carril de San Miguel en San Martín, Texmelucan, fueron despertados por una fuerte explosión que cimbró sus casas, pues presuntamente un grupo armado habría volado el cajero de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en carril de San Miguel y Mártires 7 de enero, tras intentar desprender una de las máquinas, destruyendo finalmente la pantalla y así llevarse el dinero que tenía la bóveda, sin que hasta el momento se conozca el monto. Y es que fue hasta las 8 horas de la mañana cuando la policía municipal de Texmelucan hizo presencia y colocó cintas para delimitar un perímetro de seguridad en espera de las autoridades competentes, así como del representante de la sucursal de Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, de la sucursal bancaria. En más de la información, preparan representación 58 de la Batalla del 5 de Mayo en San Juan Tuxco. Las autoridades auxiliares de San Juan Tuxco, que dirige Federico Ramos Romero, y el comité organizador preparan ya la 58 edición de la recreación de la Batalla del 5 de Mayo en aquella comunidad, donde esperan la participación de 400 danzantes divididos en 4 batallones y la visita de alrededor de 3.000 personas, iniciando actividades desde las 8 de la mañana con el izamiento de bandera en la explanada municipal. Posteriormente, a las 14 horas, los batallones recorrerán diversas calles hasta llegar al centro de la comunidad, donde realizarán el tradicional simulacro de la Batalla del 5 de Mayo y finalmente, alrededor de las 20 horas, concluir con las actividades regresando cada batallón a su cuartel. Y dentro de otra de las notas, dentro de lo que es la inseguridad de allá de Texmelucan, banda del japonés asalta a comensales en marisquería. Y es que dos sujetos armados asaltaron este fin de semana a comensales y a la dueña de una marisquería ubicada en la colonia San Miguel de San Martín, Texmelucan, a la que despojaron de dinero en efectivo y un vehículo, mismo que fue ubicado más tarde por el rumbo de la comunidad de Santa María Moyotzingo. Y de acuerdo a las diversas versiones y a las imágenes de las cámaras de seguridad de la marisquería, habría sido Mauricio Xolalpa, aparente hermano del japonés, quien perpetró dicho asalto y a quien ciudadanos han reconocido por robar a los negocios como Chaps, dedicado a la venta de ropa, así como a varias farmacias de la cadena Guadalajara, aunque apenas el pasado 29 de marzo fue aprehendido tras robar en la tienda de abarrotes Escorpión. Sin embargo, no se sabe cómo obtuvo su libertad. Pues ahí, esta situación que se genera día con día dentro de lo que son diversos puntos, diversas zonas de San Martín, Texmelucan. Y cambiando
Al municipio de Huejotzingo, municipales detienen al ladrón de autopartes. Elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo detuvieron a un hombre de nombre Javier cuando robaba accesorios de vehículos estacionados en la demarcación, y es que el sujeto, que habita en el fraccionamiento San Miguel, se hacía de unos espejos de una camioneta estacionada en la vía pública, pero además, tras una revisión por parte de los elementos policíacos, se le encontraron unos tapones de los cuales no pudo acreditar su procedencia, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y ya para finalizar con nuestra información de este lunes 16 de abril, y dentro de la información pues de más amigable, le comento que presentan puesta en escena de El Bandolero de Huejotzingo en Festival de Teatro y Títeres Pipiltontzin en Tlaxcala. Pues, ¿qué te parece si mejor les contamos la historia? ¡Sí, claro que sí! Vamos a contarles la historia del bandido Agustín Lorenzo y su amada Elena. Casa Contarte inició el Festival de Teatro y Títeres Pipiltontzin el pasado 6 de abril con la puesta en escena El Bandolero de Huejotzingo. En esta obra, Elaiza Silva y Arturo Pulido cuentan a los pequeños la historia representada desde 1868 en el Carnaval de Huejotzingo. Agustín Lorenzo, legendario ladrón de origen humilde, montado a caballo, asalta las diligencias por todos los caminos, sembrando el terror y odio de los ricos. En una de sus andanzas se enamora de la hija de su enemigo, primer cacique de Huejotzingo, el corregidor. Elena es una dama distinguida de alta posición económica, hermosa mujer y atractiva belleza natural, quien corresponde al amor de Agustín Lorenzo, por quien es raptada. ¡Te agarraron! ¡Hijo de veras! ¡Qué calamidad de veras! Si no, ya hasta me puse a escribir, ya hasta me volví poeta. A ver, ¿qué les parece esos versitos que acabo de escribir? Y dije así. El Festival de Teatro y Títeres Pipiltontzin continuará los viernes y sábados de abril en el foro de Casa Contarte. El próximo 13 y 14 toca el turno al grupo Ustedes y Nosotros con la obra Viajeros de los Cuentos, dirección de Adriana Ivonne Delgado, a las 18 horas. Pues ahí tan solo algunos fragmentos de esta puesta en escena relacionada a esta leyenda de Agustín Lorenzo, y que bueno, pues se personifica dentro del Carnaval de Huejotzingo año con año dentro de esta ciudad, y que bueno, pues ya le comentaba de esta puesta en escena por allá de dentro del vecino estado de Tlaxcala. Y de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias, y les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, y por supuesto nos siga en redes sociales, ahí nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Eso fue todo, esto fue Noticias al Día.